¡Velma! ¡Ella descifró cómo vencerlo! ¡Debo ir más allá del reino terrenal! ¡Shaggy! ¡Habla Scooby-Doo! De todos los demás, eres el que más aprecio. Por eso te diré esto. Si disparas, si sueltas ese poder contra mí, te consideraré mi enemigo. Aún estás a tiempo de dejarme arreglarte. Además, acéptalo. Todo lo que esté frente a mí, en este lugar, me pertenece. La probabilidad de que puedas tocarme es nula. Fred dio mucha pelea. Sí, demostró un potencial extraordinario. Y aún así, no pudo tocarme. Por lo que te diré, sé mi mejor amigo otra vez y todo estará bien. Ve en contra de mi voluntad y te mostraré el poder de Strangers in the Night. Norville, desde muy pequeño era un chico solitario. No entendía bien a los demás, pero él sí lo intentaba, salvo por una parte, la cual era comer. Su madre siempre decía, panza llena, corazón contento. Norville en parte pensaba esto, pero por más delicioso que sea el manjar, comer solo sigue siendo bastante triste. Un día, estando solo como siempre, él llegó frente a Norville, y este entendió algo. El corazón no se pone contento cuando se come. El corazón se pone contento cuando se come con alguien. Quizás a eso se refería su madre. Después de todo, las mejores comidas son las que se comparten. Los años pasaron y esos dos se volvieron los mejores amigos. Pero había algo en Norville que no lo dejaba en paz. Un sentimiento de que algo faltaba. Un día, ella llegó a su vida, como si el destino le preparara algo. ¡Ey, hola! Disculpa, eres Shaggy, ¿verdad? ¿Ah?